Las 10 de la mañana de este lunes y un lunes más arrancamos con este programa de Despertando con Jesús, con el pastor de Vida Nueva, Alberto Ares. Pastor, buenos días. Buenos días, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Yo bien, de momento, gracias a Dios. ¿Y tú qué tal? Bien, muy bien, gracias a Dios, la verdad. Bueno, pastor, empecemos hablando, si le parece, acerca de la última prédica que tuvo lugar aquí en Morrojable el pasado domingo, en la cual daba paso a tu cuñada, ¿no? Sí, Ana Hernández, que es mi cuñada, ya está casada con el hermano de Damaris, de mi mujer. Y bueno, como te comentaba también la semana anterior, que había tenido un problema familiar y tuve que salir de la isla, perdón, ella vino y estuvo aquí con nosotros, y como ella es una muy buena predicadora, aprovechamos también para que compartiese, no solamente aquí en Morrojable, sino en Puerto Rosario, y estuvo compartiendo un mensaje, yo creo que fantástico, fabuloso, porque estuvo hablando acerca de Nehemías, cuando este hombre, que era el copero del rey, dice la Biblia, al enterarse de cómo estaba la situación en Jerusalén, de que los muros habían sido destruidos, las murallas, el templo, todo, él decide ir a reconstruir los muros. Él tenía esa labor, esa misión, tenía un peso en su corazón de ir a ayudar al pueblo judío, de ayudar a reconstruir los muros. Y cuando va y se pone manos a la obra, de repente la Biblia nos enseña que vienen varias personas, tres concretamente, y se empiezan a burlar de él, empiezan a decir que para qué hace eso, que es una locura, que no lo va a lograr nunca. Y Ana sacaba la enseñanza de ahí, de que a veces tenemos el sentir de Dios de hacer algo, de emprender algo, tenemos metas, visiones, sueños que quizá otros no tienen, y como otros no lo tienen, lo ven como locura. Y entonces, con buenas intenciones, entre comillas, porque a veces no tienen buenas intenciones, pero hay personas que sí, te intentan frenar. Y como no pueden frenarte, pues quizá usan, como decía Ana también en la predicación, empiezan a burlarse. Te llaman loco, te dicen que estás ido, que no tienes los pies en la tierra. Y usan la burla como para sacarte del propósito de Dios. Y Ana nos enseñaba de que uno tiene que estar por encima de todo eso. Ni que los halagos nos engrandezcan, ni que las críticas nos hundan, sino siempre dirigidos en lo que creemos que Dios nos ha llamado a hacer. La verdad que fue una prédica profunda. Hablaba también incluso de cuando el marido la llamaba un día que iba a tardar en llegar, y dijo, no, ponte a orar, y enseguida llegó, ¿eh? Enseguida, sí, ellos están atendiendo ahí varias casas en Tenerife, ellos son de Tenerife, y atienden varias casas de oración, y en uno de ellos, como Ana estaba aquí, el marido, Nico, tuvo que encargarse, y él es transportista, él trabaja a las 3 de la mañana, ya está trabajando, son las 6, 7, 8 de la tarde, todavía sigue. Y entonces decía, Ana, es que no sé si voy a llegar a dar la reunión, que es a las 7 de la tarde, porque fíjate que ahora me viene una mercancía, que tengo que descargar un camión y no me va a dar tiempo. Y Ana le dice, ora, confía en el Señor y ora y el Señor hará. Y efectivamente se pusieron a orar, y dice que la mercancía no es que llegase a las 7 de la tarde como estaba estipulado, sino que llegó a las 3 de la tarde, lo pudieron descargar y tuvo tiempo de sobra, no solamente para dar la reunión, sino para pasar tiempo con la gente y todo. Y porque la oración siempre funciona, David, siempre. Siempre. Qué maravilla, de verdad. Sí. Bueno, hablemos de lo que quedó pendiente la semana anterior, que fueron esas 10 plagas de Egipto, ¿no? Sí. Bueno, si me dejas, vamos a irnos al principio. Como quiera. Porque hablar de esto es maravilloso, podríamos hablar, pero quizá hay alguna persona que no sabe muy bien qué es eso de las 10 plagas, por qué vinieron. Entonces, si me dejas hacerte esta historia desde el principio, lo voy a hacer lo más corto que sé. Sabes que me gusta hablar, por desgracia, mucho, demasiado, pero lo voy a hacer lo más corto que sé. Mira, en la Biblia se conoce lo que son los tres patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. Abraham es con quien Dios hizo el pacto, ¿verdad? Ese pacto de voy a bendecir toda tu descendencia, voy a hacer de ti una nación grande. Le dijo algo muy, pero que muy importante, que le dijo, voy a bendecir a quien te bendiga, voy a maldecir a quien te maldiga. Bendijo totalmente la vida de Abraham. Abraham se casa con una mujer que se llama Sara, tienen un hijo, bueno, hay historias que podríamos contar muchísimas, tienen un hijo que se llama Isaac. Isaac más adelante se casa con la mujer más guapa de toda la Biblia, que se llama Rebeca, casualmente como mi hija. Tienen también otro hijo, varios hijos, pero bueno, otro hijo que se llama Jacob. Jacob es el que más tarde Dios le iba a cambiar el nombre por Israel. Jacob tiene varios hijos, 12 hijos, que es lo que también en un futuro se conoce como las 12 tribus de Israel. Y este Jacob tiene uno de sus hijos, se llama José. José era especial porque Dios le daba sueños aún de su adolescencia. Dios lo usaba. Dios le mostró visiones, le dio sueños. También era el favorito del padre. El padre Jacob
creo que ahí no estuvo muy acertado, porque mostraba el favoritismo delante de todos sus hijos, mostraba su favoritismo sobre José y le llegó a regalar incluso una túnica de colores, mostrando la primogenitura, mostrando que él era el más importante. Y claro, como era de esperar, los demás hermanos se cogieron envidia, se enfadaron. Así que ni cortos ni perezosos, estos hermanos quieren matarlo. Así que se van con él al campo, vamos a matar a este hermano porque se ha desacreído él, porque no sé cuánto, porque si Dios lo usa. Bueno, en definitiva, van al campo, lo tiran en un pozo sin agua ahí a que se muera, pero parece que a uno de ellos se le enciende la bombilla y le dice, oye, ¿y para qué lo vamos a matar? ¿Y si lo vendemos? Porque al fin y al cabo nos vamos a deshacer de él. Así que vamos a venderlo y por lo menos obtenemos unas ganancias. Bueno, en ese momento pasa por ahí un grupo de ismaelitas, se lo venden, y los ismaelitas iban rumbo a Egipto, que a su vez se lo venden a Egipto. Así que José pasó de ser el favorito del padre, un muchacho usado por Dios, a verse como esclavo en Egipto. ¿Qué sucede? Que este muchacho, Dios le sigue dando sueños, interpretación de sueños, y eso le llevó a que Faraón, que es el rey que gobernaba en Egipto, tuviese favor con él porque le interpretó una serie de sueños. No sé si has escuchado algo de las vacas gordas, las vacas flacas, sí. Los 7 años, ¿verdad? 7 años de pobreza, 7 años de prosperidad. Bueno, todo esto fue interpretado por José y eso hizo que José ascendiera. José se convirtió en el segundo hombre más importante de Egipto. Pasaron los años y de repente la Biblia nos cuenta cómo vino una gran hambre sobre la tierra, una crisis como las que cada ciertos años pasa la tierra, pero en aquel entonces era mucho más fuerte. Pero sin embargo, Egipto no tenía necesidad. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, había un hombre llamado José que interpretó un sueño y le dijo a Faraón, estamos viviendo en tiempo de vacas gordas, estamos viviendo en tiempo de prosperidad, no lo gastemos todo, vamos a ahorrar, vamos a guardar. Y así hicieron. ¿Qué sucede? Que cuando todo el mundo se vio con hambre, Egipto tenía mucha comida. Y empieza todo el mundo a venir a Egipto a pedir comida. ¿Quién viene a pedir ayuda a Egipto? Los hermanos que un día vendieron a José. Ellos pensaban que José se había muerto, no sabían, habían perdido el rastro de José. Y de repente, cuando llegan a pedir ayuda, se encuentran que es José el segundo hombre más importante de Egipto. José, como tiene a Dios en su corazón, no les guarda rencor, no les recrimina. Es más, hay un versículo muy, muy, muy bonito que está en Génesis capítulo 50, no sé si es el versículo 20, no te quiero decir el versículo exacto, pero que José les dice a los hermanos, ustedes han pensado hacerme mal contra mí, pero Dios ha tornado esta historia para bien. Ustedes pensaron en matarme y fíjense ahora cómo Dios me ha puesto y me ha colocado aquí. No les guarda rencor y encima habla con Faraón, José, y les dice, mira, ¿puede mi familia quedarse aquí en Egipto, por favor, para ayudarle? Ah, sí. Así que les ponen en una ciudad de Egipto llamada Gosén. Y ahí está toda la familia de José siendo bendecida y no le faltaba de nada en Egipto, no le faltó nunca de nada. Pero pasa el tiempo y dice la Biblia que muere ese faraón que tenía favor con José y con su familia y se levanta otro que no tenía ni idea de José ni de nada. Y lo que antes era una bendición en Egipto ahora se convierte en una esclavitud. El nuevo faraón dice, no, a estos hebreos hay que esclavizarlos y los empieza a esclavizar. Pasan los años, concretamente 4 siglos, 400 años, y lo que era un grupito de personas, ahora son cientos de miles de personas esclavizadas en Egipto. A tal grado crecieron de tal manera, David, que Faraón tuvo miedo. Dice, oye, como algún enemigo venga en nuestra contra y los hebreos se junten con nuestro enemigo, vamos a perder. Así que dice, vamos a decretar una ley que sea, hay que matar a todo bebé varón que nazca. Así lo hacen, empiezan a matar a todo bebé varón, pero hay una familia, que también te hablé hace unas semanas de ellos, la madre se llamaba Jocabet, que tiene un hijo, y dice que ese hijo era hermoso, pero no hermoso en cuanto a belleza, porque toda madre ve que sus hijos son bonitos, ¿verdad? ¿Tú has visto bebés que a veces son feos? Y tú los ves, no feos, no son agraciados, vamos a decir, no son muy agraciados, pero la madre y el padre dicen, es hermoso, bueno, a tu punto de vista, vamos a decir, pero no, esa palabra de que Jocabet vio a su hijo hermoso no significa belleza, sino que dice, este niño es especial, algo Dios tiene con este niño, y decide no entregarlo para que lo maten los egipcios, sino que lo guarda con todo el peligro que conlleva eso, hasta que ya no pudiendo guardarlo más, dice que crea una cesta y la pone en el río Nilo para que Dios lo guarde ahí porque ya no lo podía guardar más. ¿Y quién se estaba bañando casualmente en ese río a esa misma hora, en ese mismo lugar? La hija de Faraón, dice la Biblia. Cuando la hija de Faraón ve ese bebé en la cesta, dice, ahí, qué niño más bonito, me lo voy a quedar. Así que adopta a ese niño, que es hebreo, adopta a ese niño
y Moisés, que es ese bebé, se cría en palacio como el príncipe de Egipto. Fíjate las cosas de Dios, ¿no? Moisés se cría en palacio y bueno, pasan un montón de años, pasan una serie de cosas y Dios le dice en ese famoso episodio, que a lo mejor tú lo has visto en películas o en algo, de una zarza ardiente. ¿Te suena eso? Sí. Que Dios le habla a Moisés a través de una zarza ardiente y en esa conversación muy interesante Dios le dice: Moisés, libera a mi pueblo de la esclavitud. Moisés le dice: pero vamos a ver, ¿cómo voy a ser yo? Encima dice que él era tardo en el habla, tenía algún problema, él era como tartamudo, algo así pudiera ser que fuera Moisés. No, pero Señor, que yo no puedo, no te preocupes, yo voy a ir contigo, lo vamos a hacer de esta y de esta manera y todo va a salir bien. Así que imagínate a un pobre hombre llamado Moisés presentándose ante el hombre más importante de la tierra llamado Faraón y le dice: mira, que Dios me ha dicho que dejes liberar a mi pueblo. Y Faraón le dice: pero ¿y quién es tu Dios? Yo no conozco a tu Dios, yo solo me conozco a mí, yo soy Dios, yo no conozco a tu Dios. Entonces le dice que no lo va a dejar. Dios a través de Moisés lo intenta en repetidas ocasiones, que deje liberar al pueblo, hasta que ve que no hay manera, y empieza ahora sí lo que se conocen como las plagas de Egipto. Las plagas de Egipto, que las encontramos en Éxodo capítulo 7 en adelante, son una serie de castigos divinos que Dios tuvo que traer, sobre todo a Faraón y en consecuencia a todo el imperio de los egipcios, para dejar liberar al pueblo. Como Faraón no quiso liberar al pueblo por las buenas, pues al final lo tuvo que hacer por las malas. Yo he puesto aquí varios... Antes de empezar, si le parece, sí, Pastor, porque sabes que no me gusta cortarte. Porque no, pero córtame. Me dicen, no, es que lo cortas. No. Hablabas antes de que recibía a la familia de José, sí, que lo quisieron matar, sí, ¿no? Lo vendieron y demás, pero no les guardaba rencor, ¿no? Es decir, no les echaba en cara, no les recriminaba. Eso pasa hoy en día, es decir, el echar en cara, el recriminar cosas a la gente, decir: oye, yo hice esto por ti, esto por... es algo que la Biblia está hablando que no se debe hacer, ¿no? No se debe hacer, pero desgraciadamente pasa y pasa muchísimo, pero no se debe hacer. Y es que José no solamente no le guardó rencor, sino que les ayudó. Porque a veces nosotros decimos: no, yo ya perdoné a fulano. Bueno, ¿y cómo lo sé? Porque tú lo has dicho. Está bien que lo hayas dicho. Nosotros demostramos el perdón por obras. La Biblia enseña que cuando Pedro niega al Señor, ¿verdad? En tres ocasiones, te suena esa historia también de cuando canta el gallo. Tres veces me negará. Sí, tres veces le negó. Y lógicamente el Señor le perdonó. Pero uno, ¿cómo lo sabe? Porque el Señor lo devolvió a su lugar de origen. Lo colocó otra vez en su equipo, en su lugar, ¿verdad? Nosotros cuando perdonamos a alguien, tenemos que bendecirlo. El Señor nos pide una cosa, uy, tan difícil, David, por lo menos para mí, a lo mejor para ti y para los demás no, pero para mí sí, que dice: no solamente perdona a tus enemigos, sino ámalos y haz bien por ellos, obra a favor de ellos, y eso cuesta. Pero en este caso José lo hizo con su familia y los ayudó. No, la verdad que yo, por ejemplo, yo he dicho que yo, a mí me pasa algo con las personas, por ejemplo, si pierdo la confianza en una persona, sí, me cuesta mucho estar, sí, otra vez. Es decir, la pérdida de confianza para mí es algo fundamental. Sí, porque la confianza es de las pocas cosas que yo creo que de lo que más cuesta recuperar. Una vez se ha roto la confianza por el motivo que sea, yo creo en la restauración de la persona, creo en que una persona puede cambiar. Pero cuando alguien te ha traicionado, siempre vas a tener, como dicen por ahí, la mosca detrás de la oreja, sí, ¿verdad? Siempre, sí, vas a desconfiar, siempre vas a estar diciendo: me la volverá a hacer, no me la volverá a hacer. Pero también tenemos que creer en una restauración de la persona. Es verdad que la otra persona tiene que poner de su parte. Sí, sí, claro. ¿Verdad? Porque a veces es muy fácil pedir perdón. O sea, te fallan, ah, David, perdóname. Pero es que, honestamente, tu perdón no arregla nada. Estás bien, habla bien de ti y todo eso, pero hay un daño que tú me has hecho. O sea, hay que restituir este daño. El perdón no. O sea, ahora tienes que ganarte otra vez la confianza. Tienes que ganarte otra vez ese amor que yo te di, todo este tipo de cosas, porque si no... Pero aún así cuesta muchísimo ganarse la confianza. Bueno, nuevamente lo decía, creo, José Manuel Sierra, si no me equivoco, o en otro de los de las prédicas que yo he escuchado. Se tarda en ganar la confianza en 5 años. Ah, pues no se pierde en un segundo y se restaura en 50 años. Imagínate. Pues probablemente, no había escuchado ese dato, pero probablemente, seguramente es así. Sí, sí, sí. Bueno, ahora sí, esas plagas. Vale, pues entonces como Faraón no entraba en razón por las buenas a través de Moisés, entonces Dios trajo esos castigos divinos, que son 10 concretamente. El primero, bueno, te voy a decir los propósitos que tuvieron las plagas. El primero era lograr que Faraón dejase liberar a su pueblo, porque los tenía esclavizados, los tenía maltratados, los tenía hambrientos, los tenía esclavizados, los tenía con látigos, les hacían perrerías allí en ese lugar, los egipcios los trataban fatal. Entonces Dios no quiere eso para sus hijos, entonces Dios quería traer libertad de la esclavitud.
Lo segundo que Dios quería lograr con estas plagas es castigar a aquellos que maltratan a sus hijos. Aquí sí me gustaría hacer una pausa por lo menos de 10 segundos y decir que nosotros tenemos muchas veces la lengua suelta de atacar a uno y a otro, pero cuidadito de quién hablamos mal, cuidadito de contra quién arremetemos. Porque yo, por ejemplo, tengo un Dios. A mí la gente, yo he visto comentarios que por ahí el otro día decía uno, bueno, un comentario, tampoco vamos a darle más publicidad a la gente que habla mal, no por las redes, pero que hablan mal y que mira este y mira esto no sé cuánto, como me decía uno por ahí, este es un vendedor de humo. Mira, yo no vendo nada, yo hablo de la Biblia, si la quieres creer bien, si no, tres problemas tienes tú. Pero la gente habla mucho sin saber que hay un Dios que nos respalda. Uno tiene que tener cuidado con eso. Que creas o no creas en Dios, eso no significa que deje de existir. Yo te dije hace tiempo que el ateísmo se acaba, ¿verdad? El día que uno muere, el ateísmo se acaba porque te lo vas a encontrar de frente al Dios. A Dios te lo vas a encontrar de frente. Entonces, Dios siempre va a defender a sus hijos. Dios es un Dios que defiende a su pueblo. Lo vemos, por ejemplo, con el... A lo mejor nos vamos a meter en un terreno pantanoso. Lo que quiera hablar aquí, sabe que se puede hablar de todo. Lo vemos, por ejemplo, con el tema de Israel. Si uno se pone a ver lo que es Israel, de quién está rodeado, dice, pero ¿cómo es posible que este, perdón por la expresión que no es la correcta, pero lo usamos aquí en España, esto es un moco en medio del desierto? O sea, Israel es una mosca en medio de un ejército, ¿verdad? Están todas esas grandes naciones alrededor, impresionantes y grandísimas, y ¿cómo es posible que no logren derribar a esto? Porque hay un Dios que los respalda. Y déjame decirte que nadie va a poder contra el pueblo de Israel, y se puede levantar el mundo entero. Y ahora están algunos, no, es que Estados Unidos le va a quitar el apoyo, pero es que Israel no depende de Estados Unidos, Israel no depende de Europa, Israel no depende de nadie, Israel depende de Dios. A lo largo de toda la historia de la humanidad, lo hemos visto con genocidios, con infinidad de cosas, cómo han intentado acabar con el pueblo judío y no pueden. Y no es porque sean invencibles por ellos mismos, es que hay un Dios que los respalda. Y eso se nos tiene que meter bien claro en la cabeza. Cuando uno tiene a Dios en su corazón, Dios nos defiende. Dios saca bandera por sus hijos, dice la Biblia. Entonces, cuidadito eso de a la hora de juzgar, de criticar, de hablar. Que la gente hable y que diga lo que quiera, pero mucho cuidado con eso. Entonces, Dios trajo las plagas, oye, pues para castigar a aquellos que estaban afligiendo a sus hijos. Otro propósito era mostrar que al final Dios siempre gana. Dios intenta ir por las buenas, y siempre va por las buenas, él no usa el camino del mal, pero siempre va por las buenas. Faraón, deja salir al pueblo, este no es tu pueblo, este es mi pueblo. Por alguna razón ha caído en tus manos, tú te has aprovechado de ellos, los has metido en esclavitud, pero ahora es hora de que los dejes salir. No, y no van a salir, por nada del mundo saldrán de aquí. Pero es que no te estás enfrentando a Moisés, te estás enfrentando a Dios, y Dios siempre gana. Entonces al final Dios tuvo que traer las plagas para demostrar, no solamente a Faraón, sino a todos los egipcios, que Dios siempre gana. Y el cuarto propósito es desacreditar a todos los falsos dioses de Egipto. Egipto era politeísta, tenía muchos dioses, y cada plaga, podríamos hablar de eso, pero sería muy extenso, cada plaga ataca a un dios de los egipcios. ¿Ah, sí? Sí, es muy interesante esto. Cada plaga ataca a un dios de los egipcios. La primera plaga fue la sangre. La Biblia dice que Moisés, como era un pastor de ovejas, tenía una vara en su mano, esa vara que tienen los pastores, ¿verdad? Y golpea, Dios le dice, golpea el agua del río Nilo. El río Nilo era la fuente de riqueza de Egipto, a día de hoy también. De ahí salía todo. Y dice, golpea el agua del Nilo. Y cuando la golpeó, dice que todo se convirtió en sangre. Los peces murieron, todo lo que había por ahí murió, dejó de ser agua potable, o sea, entró en una crisis Egipto total. Y eso, bueno, pues te lo digo aquí un poquito, representó un desafío a un dios que se llamaba Api, que era la deidad del Nilo. Ellos adoraban literalmente el Nilo. Entonces lo que hizo Dios es no, esto no sirve para nada, y lo convirtió en sangre. Después también la segunda plaga fueron las ranas. ¿Has escuchado algo de esto? Y uno dice, una plaga de ranas, pues si las ranas pueden llegar a ser simpáticas. No, pero escucha una cosa, no eran ranas de una o dos, era infestado de ranas, eran miles de millones de ranas, y eso por todas partes, y era súper incómodo. Curiosamente, sobre todo Egipto, menos solo en una ciudad no estaban. ¿Sabes qué ciudad? ¿Cuál? La ciudad de Gosén, que era donde vivían los hebreos. Todo infectado, pero la ciudad de Gosén no tenía nada. Y ranas, y con esta plaga sucede algo tan increíble, porque ya Faraón, que le empieza a ver los dientes al lobo, le dice a Moisés, Moisés, por favor, ora a tu Dios, le dice así, para que nos libere de las ranas. Y Moisés dice, ok, voy a orar a él. ¿Cuándo quieres que ore para que seas libre de las ranas? Y Faraón le dice, mañana. ¿Cómo que mañana? ¿Vamos a orar ahora? Claro. Mañana.
Hay una predicación de un famoso predicador que siempre me ha gustado, que se llama Una noche más con las ranas, que habla de cómo a veces nosotros sabemos que tenemos que dejar algo, sabemos que algo es malo para nosotros, pero decimos mañana. El lunes empiezo. Ahí está. El día uno comienzo, ya a principio de año comienzo y todo este tipo de cosas. Entonces, al final ni mañana ni pasado. Moisés oró, pero las ranas se acabaron, pero Faraón siguió empecinado en que no, en que no. Luego vino la plaga de los piojos, toda la tierra, todo el polvo del desierto se convirtió en piojo. Luego la cuarta plaga fueron las moscas, empezaron a venir moscas. Menos en la ciudad de Gosén, recordemos siempre esto, moscas que estaban invadiendo todo el lugar. Luego vino la peste de los ganados, empezó a venir una enfermedad a todo el ganado que empieza a morir. Luego úlceras, llagas también que empiezan a brotar no solamente en los animales, sino empiezan ya también en las personas y a morir las personas. Luego un granizo en el desierto, en Egipto, un granizo, dice la Biblia, que arruina ya por completo toda la economía del país, porque ya todos los árboles, toda la cosecha se pudre con el granizo. Luego las langostas que cubrieron todo el país y devoraron lo poco que quedaba de la cosecha. La novena plaga fue una oscuridad. Dice la Biblia que Egipto cayó en tinieblas, una oscuridad densa, una oscuridad que no se veía absolutamente nada. Y ya con todo eso, como Faraón no entró en razón, Dios trajo la peor de las plagas, que es la plaga de la muerte de los primogénitos. Dios dice, como no entra en razón, vamos a acabar con la vida de todos los primogénitos. Pero le dice algo a Moisés. Moisés, dile a los hebreos, dile a todo mi pueblo que coja la sangre de un cordero y que esa sangre la rocíe sobre los dinteles, sobre los marcos de las puertas. Y cuando el ángel de la muerte pase y vea la sangre de ese cordero en el dintel, la muerte pasará de largo y no los tocará. ¿A qué te suena esa sangre del cordero? Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Uy, más o menos te lo sabes, ¿eh? Ten exactamente. Piedad de nosotros. Es una referencia a lo que siglos y milenios después sucedería con Jesús, que efectivamente, como bien has dicho, él es el Cordero de Dios. El pueblo hebreo fue guardado por la sangre del cordero. De ahí viene la fiesta de la Pascua, que es la Pascua del Cordero, cuando fueron liberados, de ahí hasta el día de hoy, que hoy en día, no sé por qué, a los niños se les enseña que la Pascua son conejitos de chocolate o huevitos de chocolate. No, la Pascua viene de aquí, de cómo el pueblo de Dios fue liberado de la muerte por la sangre del Cordero. Cuando Faraón ve esta caótica plaga de que todos los primogénitos estaban muertos, ya los tuvo que dejar salir. Ya entra una depresión, los deja salir. Y no solamente salen los hebreos, sino algo maravilloso que dice la Biblia, que los egipcios le hicieron como un pasillo para darle, para que se vayan bien, y le dieron todas sus riquezas a los hebreos. Los hebreos salieron de Egipto con vida y con todas las riquezas de los egipcios. De verdad, es impresionante. Sí, también es verdad que te lo he contado en... Sí, no sé, he intentado resumir lo máximo posible. Pero ¿no? Si entrásemos, sabes que yo tengo un deseo en mi corazón que Dios quiera que se pueda hacer realidad. Mi primer libro me gustaría que fuera sobre las 10 plagas de Egipto. Llevo más de 15 años meditando en esto y por falta no solamente de tiempo, sino que no me veo ahora mismo con la capacidad de hacerlo, pero me gustaría, porque es un tema tan extenso, que te lo he dicho aquí, que no tiene mucho sentido quizá contártelo en 5 minutos, pero es un tema tan interesante, tan extenso, de cómo Dios guarda a su pueblo. No sé si has podido ver la película de Disney, de Egipto. No sé si la has podido ver. Creo que por trozo. Mi mujer la vio un día y yo por... Es que no veo mucho la tele, pero sí, algo he visto. Claro, porque yo te comentaba el tema de Ramsés y Moisés, sí, ¿no? Sí. Que no sé si el faraón se llama Ramsés, sí, o... Sí, es que hubieron varios Ramsés. Había... según estuve estudiando un poquito, no sé si eran 12 o 13 Ramsés, de Ramsés I, Ramsés II. Lo más probable es que Moisés, con quien tratase, fue con Ramsés II, que la Biblia lo denomina como faraón. Faraón es el rey de Egipto, pero sí Ramsés. Pues no sé si se crían como hermanos ellos. Claro, ¿verdad? Como hermanos, sí, porque cuando la madre ya tuvo que liberarse de Moisés, estaba la hija de Faraón allí, y Moisés se cría en Egipto con el que en un futuro sería también el rey. Y según vi yo la película, ¿no? Que no me dirás ahora si está en lo correcto la película o no, cuando la última plaga se le quita la vida al primogénito del faraón, es cuando sí. Ya accede a que se pueda liberar. Sí, efectivamente, ya cuando faraón, es que sucede algo, porque al final todas las demás plagas han atacado al pueblo, a la ciudad, a la cosecha, pero al final faraón vivía en un palacio que tenía todas sus necesidades cubiertas. Pero cuando ya la plaga de los primogénitos tocó su vida, su primogénito, su hijo muere, ya él dice, uy, ya me acaban de tocar a mí, fíjate el egoísmo de faraón. Mientras los demás sean afectados, mientras el ganado de los demás muera, mientras la casa de los demás sea afectada y yo no, a mí me da lo mismo. Cuando ya ve que su vida es afectada, entonces dice,
vamos a dejar salir a esta gente porque si no... ¿Y a dónde fueron? Pues empezaron a ir al desierto. Lo que sucede es que empiezan a caminar un poco sin rumbo a la tierra prometida, pero un poco sin rumbo por el desierto, no sabían moverse bien. Moisés sí conocía bien todos esos lugares. Y empiezan a caminar y parece que al rato o al tiempo, a las pocas horas, los egipcios dijeron, ¿qué hemos hecho? O sea, acabamos de dejar salir a 600.000 personas, que era la fuente de riqueza de nuestro país. Eran nuestros esclavos, eran quienes trabajaban para nosotros. Así que Faraón manda a ir tras ellos para matarles en el desierto. Y ahí es cuando sucede, que dice la Biblia, que los hebreos están huyendo y llegan hasta un mar que dice ya Moisés, aquí no hay nada que hacer, aquí ya los carros de Faraón, todos los egipcios van a matarnos. Pero dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés, dile a mi pueblo que marche. Señor, ¿cómo voy a caminar? Hay un mar. Dile a mi pueblo que marche. Así que en fe, Moisés golpea las aguas de ese mar, se abre milagrosamente ese mar, el pueblo de Dios camina en tierra seca y cuando van a pasar los de Egipto, el mar vuelve a cerrarse y los ahoga. Alguien dice, porque hay un programa de National Geographic, que dice que bueno, que eso es un fenómeno que se da en esa parte de Egipto, de que cuando viene un viento del norte, que se abre el mar y es tierra seca, no fue tanto un milagro de Dios, sino es un fenómeno atmosférico. Y bueno, estamos de acuerdo, porque al final Dios es el Dios de la naturaleza también, pero es que el milagro está no solamente en que se abrió justo en el momento de los hebreos y se cerró justo en el momento de los egipcios. O sea, no, la gente intenta siempre desacreditar a Dios. No, es que la ciencia, mi niño, el Dios de la ciencia es nuestro Dios. O sea, un poquito de ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca siempre a Dios. Cuando uno estudia, igual que dicen que lo de las plagas no fueron plagas divinas, sino que bueno, que hubo una infección en el mar y se convirtió en sangre, luego esa sangre produjo piojos, luego los piojos trajeron las moscas, luego las moscas trajo una peste, luego la peste trajo no sé cuánto. Bueno, puede ser que Dios usase la naturaleza, yo no te digo que no, pero al final ¿cuál fue el final? Que Dios liberó a su pueblo. Llámalo, no la naturaleza, tú lo llamas naturaleza, estupendo, yo lo llamo Dios, el poder de mi Dios. Lo bueno es, como digo yo siempre, ¿no? El tema de escuchar, que no es lo mismo que oír. Es decir, escuchar es muy importante, ¿no? Sí, es muy importante. Cuando se cierran las aguas, ya el pueblo camina buscando Canaán, creo que. Exactamente, ¿verdad? La tierra prometida. La tierra prometida. Más o menos se dice que más o menos se tardaba unos 16 días desde Egipto hasta Canaán, hasta el destino. Claro, ahí iban niños, ahí iban ancianos, iban mujeres que recién habían dado a luz. O sea, bueno, vamos a estirarlo un poco más, vamos a decir un mes, vamos a decir 6 meses, porque era mucha gente y 600.000 personas caminando por el desierto, no veas, ¿eh? ¿Qué sucede? Que se empiezan a quejar. Una y otra vez, no tenemos agua, Dios les da agua a través de la roca. No tenemos comida, Dios le da el maná. Es que ya estoy cansado del maná, quiero carne. La Biblia dice que Dios le da codornices y le empieza a satisfacer en todas las necesidades, pero solo se quejaban. Hasta que llega un momento que ya se empiezan a quejar tanto que dice, ay, cómo extraño Egipto, cómo extraño aquel pescadito que nos daban, aquellas verduras, aquellos puerros, dice la Biblia, que nos daban en Egipto y no aquí, para nada nos sacó Dios de Egipto, dice la Biblia, que dijeron. Así que Dios ya se cansó, le dijo, no, mira, por cuanto ustedes se han quejado tanto, ahora van a estar errantes en el desierto dando vueltas, porque podemos sacar decenas de enseñanzas de eso, pero al final la queja solo trae motivos de queja. Cuando tú te quejas de algo, Dios te va a dar motivos de queja. No, es que mira el trabajo que tengo, es que no sé cuánto, es que no sé qué. Ah, bueno, piérdelo para que tú veas ahora que es peor la queja de no tener trabajo. Es que mira la mujer que tengo, es que no sé cuánto, es que mira. Ah, bueno, cuando la pierdas, entonces te vas a quejar. La queja para nada es provechosa. Y al final vemos como lo que pudieron lograr en un mes o en 6 meses tardaron 40 años, porque la queja nos detiene, nos frena, nos hace ir mucho más lento. O sea, esa gente que tú conoces, gente así, ¿verdad? Que solo se queja. Sí. Y ahora porque está chispeando, es que mira el frío que hace, pero si ayer te estabas quejando del calor. Es que mira el viento que hace, pero ayer te quejabas de lo otro. Es que, o sea, siempre queja. En vez de decir, oye, gracias a Dios por la lluvia. Oye, qué bueno el solicito que tenemos, que pueden venir turistas y dejar aquí sus riquezas. Oye, pues el viento, pues mira, pues lo del windsurfing o no sé cómo se llama. Sí. Les viene bien. O sea, seamos agradecidos en todo. La queja para nada es provechosa. Yo siempre lo he dicho, el tema de ya solo con abrir los ojos por la mañana, tienes un 24 horas más, o a lo mejor menos, depende, ¿no? Para poder solucionar todos esos problemas que tengas en la vida. Es decir, estar vivo podemos solucionar. Yo siempre he dicho que la muerte está tan segura de su victoria que nos da una vida de ventaja. Wow, qué bonito esa frase, ¿eh? Bonita y es una realidad. Lo único que tenemos aquí en clase, mira, mi abuela, que se murió ahora a principio de año con 104 años, ya te hablé de ella. Me decía, hace muchos años atrás, me decía, Alberto, mírate la mano, y me la miré,
Y es verdad que aquí tenemos como una M. Todos tenemos como las arrugas que parecen una M. Y me decía, desde que nacemos Dios nos marca con la M de muerte. Digo, abuela, por favor, cuéntame otras historias, no eso. A mí mi abuela me decía lo mismo. Sí. Y en el pie. Sí. Decía que era una S. Sí. Decía muerte segura. Wow, pues mira. No, las cosas de los ancianos, ¿sí? Tremendo. Pues sí, así. Es que lo único que tenemos en claro es que vamos a morir. Mira, en la iglesia, cuando tú quieres que la audiencia esté callada, tienes que hablar de dos temas. El primero es del dinero, la gente se queda callada. Y el segundo es de la muerte. Tú cuando le dices a la gente, todos tenemos aquí algo en común, que vamos a morir, la gente se queda como callada, como diciendo, a ver por dónde nos sale este. Y es lo más seguro que vamos a tener, vamos a morir. El tema es estar preparados para ese día. En el devocional del martes hablaste del dinero. Sí, hablé un poquito del dinero, pero más exactamente de, como dice la Biblia, el engaño de las riquezas. Sí, sí, sí. Porque las riquezas no son malas. De hecho, la Biblia dice que Dios nos da el poder, la sabiduría, la cualidad de hacer riqueza. Las riquezas son no son ni buenas ni malas. Lo que es malo es el engaño de las riquezas. Es depositar nuestra confianza en el dinero. Creer que es el dinero lo que nos da seguridad en esta vida. Eso es un engaño total. Y cuando uno pone su confianza en el dinero, al final esa confianza hace apagar nuestra fe. Dios es el que nos provee, no el dinero. Al igual que también quería preguntarte el tema de los juegos de azar, el tema, sí. Eso tampoco la Biblia no lo... No, la Biblia dice que Dios es nuestra suerte. Yo personalmente nunca he echado ni 10 centimitos en una máquina de estas tragaperras. No entiendo cómo la gente lo hace. O sea, no, porque se llama tragaperra. O sea, sí. Si tuviera otro, quiniela, pues bueno, entiendo que la gente juega a la quiniela. Pero tragaperra, ya te lo está diciendo a la cara, o sea, sin tapujos, claro, sin pelos en la lengua. Tragaperra, te las va a tragar. Sí. Nunca he jugado nada de eso, nunca he echado una bonoloto, una quiniela, porque no me ha gustado, pero sí es verdad que la Biblia dice que el dinero que no se gana trabajando, que se gana de una manera rápida, se va de la misma manera. Nosotros confiamos en que si Dios quiere darnos algo, nos lo va a dar. No creo que nadie se vaya a ir al infierno por echar una lotería o por hacer eso, pero si te lo puedes evitar, mejor. Conozco gente que está literalmente arruinados, pero sus 20, 30 o 50 euritos al mes los saca para echar quiniela. Digo, mira, si eso lo guardase para ahorrar, para comprar algo, yo creo que te iría mejor. El otro día también, creo que fue José Manuel Sierra, en el primer culto al cual acudí, decía que había personas que le decían, pero mira, te viene a la iglesia y después te pone a llamar a las videntes de la televisión. Sí, sí. No, la Biblia condena totalmente el tema de la brujería, de la hechicería. Con eso sí Dios es bastante serio y bastante celoso. No podemos estar con temas de brujería, con temas de hechicería, con este tipo de cosas, porque al final es Dios quien tiene nuestro futuro en sus manos y eso sí que lo condena. ¿Qué pasa? Que hay gente que juega a dos bandos, que juega a dos bandos o que no se entera de la misa a la mitad, que está con Dios, pero que a su vez, como decía este hombre, después te llama un brujito, te llama un hechicero, o van a que te lea las cartas. El otro día me escuché que te leen el tabaco también, que te lee. Digo, pero qué cosa, si ya en la Biblia está todo escrito. Como dice el pastor Manuel Sierra, la Biblia es el periódico de mañana. O sea, ¿qué futuro quieres que te lean? ¿Qué futuro? Y lee la Biblia, que ahí está todo con pelos y señales lo que va a pasar el día de mañana. Bueno, hay una en un libro que es el Apocalipsis. Sí. Que hay quien tiene miedo incluso hasta de leerlo, ¿no? Miedo porque ya la palabra apocalipsis sí, ya como impone, que ¿no? impone por el significado que nos han querido dar, como algo trágico, como algo... ¿Sabes lo que significa apocalipsis? Apocalipsis significa revelación, literalmente. Apocalipsis es revelación, es la revelación que Dios ha traído, en este caso al apóstol Juan, se lo dio de todo lo que iba a pasar, del futuro. Nuestro pastor José Manuel Sierra es maestro en este tema. Él, de hecho, tiene un libro que se llama... ahora voy a quedar fatal. Lo tengo, lo he leído, lo he estudiado y lo he predicado. No recuerdo. Revelando lo oculto. No me acuerdo cómo es, ya te lo diré. Y que, aparte, cuando él lo presentó, estuvimos cuatro pastores y yo fui uno de esos pastores invitados hace ya como 6 añitos, creo que fue. Revelando lo oculto en lo revelado, algo así. No me acuerdo ahora cómo es. Y yo estuve ahí en esa presentación y él explica todo absolutamente. O sea, es una maravilla como lo que habla Apocalipsis. Yo estudié con una... A ver, escatología bíblica. ¿Cómo se te llama el título? ¿Escatología bíblica? No, pero tiene otro nombre. Descubriendo lo oculto en lo revelado. Descubriendo lo oculto en lo revelado. Hombre, un bestseller de la literatura cristiana. Sobre la marcha busqué. Perdón, pastor, desde aquí. Yo cuando estudié el Instituto Bíblico hace años, estudié con una misionera que quiero mucho. No me meto con ella ni me burlo de ella, sino que cuando ella me decía, Alberto, porque ella es americana y habla así.
El libro del Apocalipsis habría que arrancarlo de la Biblia porque no se entiende. Y siempre me hizo gracia esa expresión que ella decía. No, no, para nada es así. El libro del Apocalipsis, de hecho, es el único libro de la Biblia que comienza de la siguiente manera: bienaventurado el que lee y entiende estas palabras. Hay una bendición para todo aquel que lee este libro. Es verdad que es un libro lleno de simbologías, lleno de... tienes que entender bastante todo lo anterior, toda la Biblia, para lograr comprender algo, pero es un libro muy interesante, muy precioso y sobre todo muy esperanzador. Era lo que le iba a comentar ahora también, ¿no? El tema de que si todo el mundo tiene la capacidad para comprender la Biblia, porque ya digo, muchas veces que hablan parábolas, muchas veces que hablan metáforas, y mucha gente a lo mejor no tiene esa capacidad de poder entenderla, ¿no? No todos, porque si todos tuviesen la capacidad de entender la Biblia es clara. O sea, un 95% de la Biblia, incluso más, es razonable, es entendible. O sea, no hay que ser un teólogo, no hay que ser un pastor, no hay que ser un erudito para entender lo que dice la Biblia. La Biblia dice, no hagas esto, punto. Haz esto, punto. O sea, no hay manera. Pero tenemos que entender que la Biblia no es cualquier libro, es un libro espiritual. Y es un libro que muchos están cegados, dice literalmente la Biblia. Cuando Pablo, por ejemplo, se convierte al Señor, dice que se le cayeron de los ojos como unas escamas y entonces pudo comprender lo que está escrito. En otra ocasión también, dos discípulos que iban camino a una aldea llamada Emaús, dice también que cuando Jesús les abrió el entendimiento, pudieron comprender lo que dice la Biblia. La Biblia es un libro espiritual que Dios nos tiene que dar entendimiento. Cuando yo entendí la Biblia y la leí, y la conseguí entender, yo dije, esto es una maravilla. Entonces cogí a una persona que no creía en Dios y dije, le voy a regalar una Biblia para que de una vez por todas entienda lo que aquí dice. Y yo con toda mi ilusión se la regalé. Léetela, por favor. Además, el tipo es un coco, este hombre es un coco que se devora libros. Léetela, por favor, que se te va a abrir la mente y vas a entender muchas cosas. Y se la di. Y a los dos meses me dijo, me leí la Biblia. Y digo, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y dice, eso es un cuento de fábula, eso no sirve para nada. Dios, ¿cómo que no sirve para nada? No, porque si Adán y Eva, que si esto, que si lo otro. O sea, no entendió nada. Digo, pero si es que es un libro para niños. La Biblia dice que a Jesús se le acercaban los niños. Los niños les gustaba estar con Jesús porque le entendían. Pero no hay más ciego del que no quiere ver. Y hay algunos que no quieren entender y que Dios no le da la capacidad de entendimiento. Me acabas de dar pie a otra de las preguntas. Juan capítulo 9, creo recordar, cuando Dios le da la vista a un ciego de nacimiento. Sí. Lo recuerda seguramente. Sí, sí, lo recuerdo. Le da la vista a un ciego de nacimiento. Y los fariseos insisten en cómo fue posible. Traen a los padres que no se lo creían, ¿no? Es que es súper curiosa esa historia, porque dice que hay un ciego de nacimiento y los religiosos empezaron a decir, bueno, Señor, ¿y quién pecó, este o los padres, para que naciera así ciego? Y el Señor dice, no, aquí no ha pecado nadie. Esto es una circunstancia que se ha dado. Y hasta no hay que buscar culpables, vamos a buscar una solución, porque hay gente que solo busca los culpables. Sí. ¿Y por qué pasó esto? Por fulano y por mengano. No, chicos, vamos a buscar la solución. Ya después, si quieres, buscamos culpables, pero vamos a solucionar esto, dice el Señor. Dice, esto no nadie ha pecado, sino que esta enfermedad es para la gloria de Dios. Y entonces el Señor lo sana, y los fariseos, que le tenían una tirria al Señor, que no podían con él, dice que entrevistaron a ese ciego y le decía, vamos a ver, ¿tú de verdad eras ciego? Y dice, sí, desde que nací nunca he visto. ¿Seguro que tú eras ciego? Y dice, mira, que sí, hombre. Y bueno, ¿y cómo este tal Jesús te sanó? Dice, pues no tengo ni idea. ¿Cómo que no? Pero nos tienes que decir si te ha sanado o no te ha sanado. Mira, es que no sé. Llámame a los padres, dicen los fariseos. Sí. Vienen los padres. Mira, que a tu hijo, dice, ¿es verdad que tu hijo era ciego de nacimiento? Sí, mi niño, desde que nació era ciego. ¿Y ahora por qué ve? Pues este tal Jesús lo ha sanado. ¿Y cómo ha sido eso? Y los padres dicen, mira, no tengo la respuesta, vuelvan a preguntarle a él. Todo eso en medio de Jerusalén, una muchedumbre, una cantidad de gente, le vuelven a preguntar al ciego, mira, pero vamos a ver, esto de verdad te ha sanado. Ya el ciego no sabe ni qué responder, dice, mira, solo una cosa sé, que antes era ciego y que ahora veo. Si ha sido Jesús, si este es pecador, si es verdad todo lo que ustedes dicen, yo no tengo ni idea. Lo cierto es que antes era ciego y que ahora veo. No, la verdad es que fue una... Vamos, yo cuando lo leí, me le digo, estoy estudiando la Biblia y la verdad que me quedé asombrado en este capítulo. Es que a veces nos pasa como el ciego, no tenemos las respuestas, no tenemos la... Exactamente, muchas veces no tenemos las respuestas, muchas veces nos pasan cosas que, oye, está ahí, fluye y es cosa de Dios y ya, no hay que buscarle más explicación, ¿no? Exactamente, y no tenemos que inventarnos una respuesta. Yo te dije hace unas cuantas semanas atrás, la primera o la segunda entrevista que te dije, David, tú me puedes hacer preguntas y más de una te voy a decir, no lo sé, y no por quedar aquí de saberlo todo te voy a responder, no, si no lo sé, no lo sé, y ves que vengo con mis apuntes y todo, porque no tengo todas las respuestas, y es que no hay todas las respuestas.
Pablo dice, si no me equivoco, al final de 1 Corintios capítulo 13, que ahora vemos oscuramente, ahora no entendemos muchas cosas, como tú dices, pero aquel día que estemos frente a Jesús, entenderemos todo. Ahora mismo no entendemos el porqué de ciertas enfermedades, de ciertas muertes, de ciertas circunstancias, de guerras, de todo. Hay cosas que no entendemos y se nos escapa de nuestro entendimiento, pero algún día lo entenderemos. Totalmente. Bueno, pues la verdad que el tiempo se nos ha ido entre las manos y la verdad que, sinceramente, a mí se me pasa volando. Qué bueno, me alegro. Este tiempo, la verdad que es un tiempo que a mí personalmente me gusta y lo hago con mucho gusto, ¿verdad, pastor? Muchas gracias. Pues me alegro que te guste. Dios te bendiga. Dios te bendiga, pastor. Hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos con más información en el día de hoy. No te vayas, hasta ahora.